nací. Soy de Guerrero, con orgullo respondí. A ver, preguntas y respuestas. ¿Tú crees que la vida es justa o injusta? Yo no pienso... Estás, no te veo, ¿cómo estás, negro? Para ti, pues, siéntate. Yo pienso... Ay, es que tengo frío. Yo pienso que la vida nos ha dado todo, gracias. Te pusiste igual. Yo pienso que la vida nos ha dado todo. ¿Por qué piensas tú que es justa? Porque yo estoy muy agradecido con la vida. ¿Sí? Yo estoy muy agradecido con la vida, ¿tú no? Sí. Mira, ahorita, mira. Es un diálogo. Necesito que me digas la verdad porque tú me estás haciendo preguntas, tú iniciaste y yo te pienso decir la verdad. Ok. ¿Tú eres feliz? Yo sí, gracias a Dios. ¿Estás contenta con lo que Dios te ha dado? Mucho, me ha dado mucho más de lo que merezco. ¿Estás contenta con el marido que Dios te regaló? Sí. Pues yo esto a veces no miro que te estás contenta. ¿Por qué? Pues no sé, a veces. No, es no. Que, es que no digo que todas las mujeres. No, espera, tantito. Si tú dices, yo a veces no miro por qué tan contenta, tú tienes que especificar por qué. Es como si yo te digo, tú me preguntas, tú me regalaste algo, por decir así, y entonces dices tú, ¿te gusta? Y yo te puedo decir, pues sí, pues así. Y tú me vas a decir, y tú vas a decir, ¿por qué? O sea, como que no te gustó o algo. Y yo te voy a decir, si es comida, por decir así. Entonces yo, como sé que no está así tan a mi gusto, yo voy a decir, pues sentí como que le faltó poquita sal. Lo cortan la inspiración ya de ¿Me permites? Me puse a buscar información de las ciruelas pasas. Una amiga ahorita me dijo que las pasitas son uvas pasas. Y me puse a investigar poquito de la ciruela. No te debe nada, ¿verdad que no? Ok. Me puse a investigar de la ciruela pasa y dice que tiene tantos beneficios. Que te da chorro. Que dice, no, eso sí también, pero dice que te ayuda a curar que el cáncer, que te la caída del pelo, muchos, muchos beneficios. Así es. Pero bueno, amigas, después de un buen rato de una llamada interrumpidora, es que estamos con Paco, ¿verdad? Le digo, ahorita me siento inspirada para platicar. Ajá. Ya, pues vamos a platicar un rato. Muy bien. Estamos con preguntas y respuestas. Entonces tú me preguntabas, yo te decía que si tú me preguntas algo y no estás tú tan convencido de la respuesta que doy, te digo yo, ¿tú por qué? Dices tú, no, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Tienes que saber por qué no. Te digo, es como si a mí me das algo y no me gusta. Dices tú, pues, ¿qué le falta? Entonces yo te diría, pues, como que le falta salita, como un poquito de limón, algo así. Como cuando mi mamá me dijo, cuando mi mamá me preguntó. Buenos días, pásale. Sí, tiene un jalador. Ah, pásale, Gonza. Sí, está. ¿Y la Leti, grata? ¿La Leti? Dile que digo yo que si no viene a pintarme el pelo hoy o antes del 31, que ni me hable y que ni le voy a pagar lo que le debo. Así que porque ya me cimenta mucho tiempo. Y tienes que ver todavía enojada. ¿Ahí tiene el precio, Gonza? Vaya, qué agresiva. ¿O usa? 65. ¿Cuánto? 67. Baratos como la huella. Ya me llevé uno. Ya está. ¿Cuál es? Perdón, otra vez. Ya cuando llega alguien se nos corta la inspiration. Siempre cuando estamos platicando. Sí, es que obvio, pues es tienda. Nos llega una gente, tienda, nos llega otra. Pero bueno, entonces yo te preguntaba. ¿Por qué tú crees que hay personas que dicen la vida es injusta? Dice, es injusta. O están renegados con la vida, corajudos. Hasta enojados con la gente porque dicen, siéntate pues. Hasta se han atrevido a decir, Dios es injusto. ¿Por qué ese tiene tanto y uno tan pobre? Yo he escuchado esas palabras.
No me vaya a ofender a nadie, amigos. Es una dialogación que tenemos. Mira, te voy a decir. Pero sí me ha tocado escuchar personas que dicen, Dios es tan injusto. Esa persona tiene tanto. Inclusive se enojan cuando esa persona, de lo mucho que tiene, le regala a alguien más. O sea, fácil se le hace sacar 1,000 pesos, 2,000 pesos, y lo regalan. Y hay personas que dicen, ¿por qué es tan injusto? Ellos tienen tanto y yo tan pobre. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, yo en mi vida que yo pasé, yo también llegué a pensar de la misma manera. Porque yo decía, ¿por qué la vida es tan dispareja? ¿Por qué unos tienen mucho y otros no tienen nada? Porque desgraciadamente todos pasamos por un proceso de pobreza. Uh-huh. Algunos nacen como en cuna, en cuna de oro. De oro. Vamos a decir, como mi pollito. Mi pollito no batalló nada en su vida. Uh-huh. Mi pollito no sabe de trabajar. Mi pollito no sabe. ¿Cómo es que no? O sea, yo sin usted me mantengo. Él no trabajó como trabajamos nosotros. No, o sea, pollito, tú no me estás entendiendo, no, a como yo estoy hablando. El trabajo es macabro. A como nosotros batallamos en la vida. Nosotros vivimos de... Más que nada, yo sufrí más que tú. Tal vez. Sí, porque nosotros estábamos en la miseria, en la pobreza. Nosotros estábamos sin ropa. Y no te voy lejos. No te voy lejos, no quisiera mencionar nombres, pero me gustaría mencionarlos. Pero ¿no vas a ofender a nadie? No, no voy a ofender, pero pero hay personas que no sabemos administrarnos cuando llegamos a agarrar algo. No, me pasan ellas mamás. Sí, entonces no nos sabemos administrar. Y muchas de las veces nos administramos. Ahí voy. Ay, ahorita regresamos con las respuestas. O sea, miren, ya no terminamos con don Paco de grabar el video. Andaba, se me perdió. Ahorita fue a medir gasolina y ya. Una de esas que ya vinieron como 3 veces a comprar. Pero pues aquí pasó una familia que yo ni sabía que miraron nuestros videos. Y han de haber dicho, vamos a ver cómo es, yo creo. Y ya dice que... Dijo que si le mandábamos como un saludo a alguien. Un saludo para la gente de Dallas, Texas. Ajá, y entonces dije, bueno, lo vamos a grabar. Ahorita vamos a aprovechar que está la cámara aquí. Así que vamos a... Saluda. Vamos a empezar de este lado. A ver, ¿con quién tenemos el gusto? Rosa. Rosa Frías. Rosa Frías. Ah, con su bebé. Sí. Adriel. Adriel. ¿Nos visita? De Dallas, Texas. Ahorita ya van para allá. Ya, vamos a la ciudad. Vamos a la Ciudad de México. Ah. Y de ahí vamos ya para allá. ¿Pero tiene familia por acá o no? Sí, ahí en Cutzamala. Ah, en Cutzamala, de nuestro municipio. Sí. De Cutzamala, ¿de quién son? Ahorita tú también. Ah, bueno, aquí está nuestra amiga Rosa Frías. ¿Y su hija? Ahí sí. Hola, hija, habla. ¿Cómo te llamas? Ella era la que quería tu saludo, sí. ¿Verdad? Saluda, hija, para que... Te entiendo, chido, porque sí da muchos nervios cuando están grabando a uno. Pero bueno, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Adelén. Ayelén. Ah, bueno. ¿Y para quién querías mandar el saludo? Que para la gente de Texas, de Dallas. Di como una vez grabé a los niños en Bejucos. Y ellos querían mandar saludos. Y les dije yo, pues, ya cuando les pongo la cámara, le dije, ¿para quién quieren mandar saludos? Y ya no sabía. Después le dicen sus mamás, porque eran como 3 niños. Hubieras mandado saludos a tu papá y no sé quién, dice. Pero se le olvida. Ahí está. Y bueno, ¿no querías mandar saludos para nadie? ¿Al novio, al esposo, a los, nada? Dile a Maggie. A Maggie Vlogs. Ah, se me hace conocida esa muchacha. ¿La conoces? ¿Sí? Ah, es mi hija. Bueno, y acá tenemos. A ver, aquí está en contraluz. ¿Todos familiares? Sí, ¿qué tal? Ajá. ¿Usted con quién tenemos? ¿Con quién tenemos? ¿Con quién, perdón? Ramón Martínez. Ramón Martínez, también que nos visita de Dallas, Texas. No, yo de la Ciudad de México. Ah, de la Ciudad de México. Bueno, ya estaba también ahí. Qué bien. Dallas. ¿Son familiares? Sí, mi cuñada y mi hermano. Ah, su hermano es el señor aquí. Ah, sí, señor.
Ay, ¿y usted cómo se llama? Ay, para que lo hace ver en el video. Javier Martínez. Javier Martínez, ¿verdad? Esposo de la señora. Sí, es mi esposa. Ah. Mi niña y mi niño. Mi hermano. ¿Ustedes son esposos y ellos sus hijos? Sí. Uh-huh. Ay, qué bien, qué bien. Es mi cuñada. Su cuñada. ¿Y muchacho? ¿Es el de la familia? Ajá, sí. Sí, también. Bueno, está allá. Mi cuñado. Su cuñado. Ajá. Ahí está el cuñado también. Cuñado. Vamos, que salga el cuñado. Que salga el cuñado. Ahí está. Hay que dejar un arte frillito por allá, ¿verdad? Sí, bastante. Y aquí todo ahorita está medio. Hoy amaneció más fresco. Sí. ¿En Cuchamala qué tal amaneció? Hoy amaneció más fresco que los otros días. ¿Verdad que sí? Hoy sí. ¿No se han enfermado de la gripa? No. Ay, gracias a Dios. No, hombre, aquí andamos todos enfermos. Sí. Sí, bueno, pero qué bueno que pues pasaron, ¿verdad? Aquí y me dijeron que miraban nuestros videos porque pues no me dijeron luego, luego. Han de haber dicho, vamos a ver cómo sea esta viejita en persona. ¿Qué tal se porta, ¿verdad? Sí. Ajá, pero sí los atendí. No, bien, gracias. Bueno. Gracias por la atención. Ahí está, pues gracias a ustedes también que pasaron. Y, pues ahí miren el video ya que se terminen sus vacaciones, porque me imagino que ahorita no ven videos. No, ahorita no. No nos agarran ni la señal. No, digo, ahorita hay que disfrutar las vacaciones. Sí. Sí, así bueno, ya está, que le vaya bien. Bueno, como pudieron ver, se terminó la plática. Ya dejamos una plática inconclusa. Pues es que estamos aquí en la tienda y pues llega gente y ya pues tenemos que pararle, no le podemos decir, no, espérate poquito. Dicen que el que, pásame, dicen que el que tiene tienda, que la tienda, y si no, pues que la venda, ¿verdad? Y pues ya el viejito se fue a medir gasolina y de ahí se fue a ver las vacas, no sé dónde ande. Y yo pues ya voy a hacer de almorzar porque ya es temprano, son las 9:56. Ustedes saben que cuando uno está enfermo no da mucha hambre. Y pues yo ya me había hecho hasta mi cafecito aquí sin leche, así nada más amarguito, dije, para platicar a gusto. Pero espérenme un poquito. ¿Qué les iba a decir? Se me fue el avión. Pues no sé qué les iba a decir. Pero, bueno, les iba a decir que ya no pudimos platicar. A mí me gusta platicar, miren. A mí me gusta platicar, pero cuando estoy como inspirada para platicar. Porque cuando no estoy inspirada, pues no sabes ni qué decir. Pero entonces ya después, por lo mismo que llegan las personas o hay interrupciones, ya como que se corta la inspiración y pues ya no se puede. Así que vamos a dejar esta plática pendiente. Pues nada más las pláticas se dan, las pláticas no se planean, las pláticas así nada más salen solitas, solas. Ya ahorita les digo, voy a guisar un poquito de frijoles que tengo con chorizo y me quiero hacer una sopita fideo con verdura. Siento que me va a caer bien, cosa de carne, como ya viene Don Paco, pero ya pues ya se pasó la inspiration. Y les digo, esta familia que llegó ahorita a comprar, ellos llegaron como cualquier cliente. No sé con qué intención lo hacen, me da risa, pero también siento bonito, pero no son los únicos. Muchas personas que nos conocen, primero llegan y se ponen a comprar así, normalito, bien como si no nos conocieran. Yo creo que quieren ver cómo somos en realidad. Y pues ya hasta después, ya nos dicen, me dice la señora Rosa Frías, dice, mi hija quiere que le mande un saludo en su video. Le dije, y resulta que sí nos veían, que ven nuestros videos. Y pues se siente bonito, ¿verdad? Y yo siento que ellos se van también contentos de saber que nos conocen y que así como somos en los videos, pues somos en personas. Porque si fuéramos diferente, pues iba a ver la diferencia. Iban a decir, qué rollo con esta señora, con esta familia, nada que ver con los videos. Pero gracias a Dios que pues nosotros lo que les mostramos en los videos, pues eso somos. A veces arreglados, a veces despeinados, a veces toda sucia, que ni cuenta me doy. Porque pues ando aquí
¿Saben? Aquí cae mucho polvo, demasiado polvo. Uno pasa barriendo y se empolva todo. Así que pues ya los voy a dejar porque la manteca ya está caliente, ya me huele a manteca caliente. Y sí, esto. No, es que pues te me fuiste, te me perdiste. Y ya ahorita pues ya se llegó la hora de la chamba. Así que lo vamos a dejar pendientes. Pues a muchas personas les gustan nuestras pláticas y a muchas personas pues no les gusta. Entonces pues aquí déjenos saber también, ¿verdad? Que digan, doña Berta, quisiéramos que nos contara más con don Paco de esto y de algo. Hay cosas demasiadas privadas que obviamente pues esas no se las vamos a contestar, no lo vamos a contestar, porque pues todos tenemos nuestros problemas, nuestra vida privada, aunque ustedes digan que nuestra vida es pública. Muchas personas se creen con el derecho de ofendernos y todo, porque dicen, pues su vida es pública, ustedes tienen la culpa. Y pues sí, es pública la vida que nosotros, parte de nuestra vida que nosotros les queremos compartir con ustedes. Pero al igual que todos tenemos nuestros problemas, nuestras pues preocupaciones, nuestras alegrías que a veces no se cuentan aquí. Entonces ustedes conocen parte de nuestra vida. Así que si dicen, no, pues a muchas personas nos han dicho, nos gusta cuando se pone a platicar con don Paco. Entonces, ustedes comenten y digan, cuéntenos de cuando era joven, de cuando era niña, de cuando se casaron, cuando algo así. Pues también, pero tampoco pues se aprovechen en preguntar cosas demasiadas privadas, porque les digo, pues no se las vamos a contestar. Así que van a decir, entonces, ¿para qué nos está diciendo? Les digo, pues, como soy. Pero bueno, pues, les deseo que pasen un feliz año nuevo 2024. En todos los videos les estoy deseando que pasen un feliz año. Porque, pues ya estamos, va, ya 2-3 días de que el año se termine. Ahorita no voy atrasada con mis videos, así que ni me digan nada, ¿ok? Les dije allí, hágamelos más larguitos para no ir atrasada. Así que ahorita no voy atrasada en los videos. Y ya Ay, pues gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que nos ha dado este año. Este año 2023, Dios nos ha dado muchas cosas buenas. Nos ha dado también, no voy a decir tristezas porque todos estamos vivos, gracias a Dios. Entonces, nos ha dado cosas, muchas alegrías, nos ha dado congojas, problemas, pero gracias a Dios, pues siempre en familia, cuando uno está unido, siempre podrá salir adelante. Obviamente, siempre primero poniendo a Dios. Que Él sea que nos vaya guiando cada día. Entonces, muchas gracias a este año 2023, porque pues estamos vivos. Y gracias a Dios por la vida. Y lo voy a dejar porque ya la manteca está oliendo más a caliente. Así que ustedes no se vayan porque el día apenas comienza. Ya si en el resto del día, en el transcurso del día, hay otra vez inspiración para platicar, pues ya seguimos platicando. Y si no, ustedes como quiera sigan aquí. Ustedes no se vayan, quédense en que el día va empezando, el día va comenzando. Vamos a ver quién grabamos, quién nos llega. Es lo bonito de los lugares, de estar en un lugar así público, porque la gente pasa y todos, así unas personas estaban diciendo que qué mal educada, que por qué no los llevo a la casa, que por qué los recibo afuera, todo eso. Pero ustedes saben que yo no estoy en la casa. Este es un trabajo que absorbe pues la mayoría de tiempo en nosotros. Entonces pues no podemos estar mucho tiempo en la casa, y la gente pues viene y nos visita aquí, pues ya sabe, ¿verdad? Estamos en un lugar público, y pues bienvenidos todos, el que guste pasar, bienvenido será, todos, el que quiera pasar a visitarnos, conocernos, saludarnos, comprar, aquí estamos. Así que pues continuamos. Me iba a llevar una coca, pero esta bebidora morada está bien, bien. Una bolsita, Concha. Solamente. ¿Le das una bolsita ahí? Voy a quitar la sopa. Yo quería sopa esta de fideos.
pero no hay. Encargamos una caja, pero toda la caja es de codito. Así que, pues le vamos a poner el codito porque a mí me apetece una sopita. Le puse un poquito de aceite aquí, no mucho. Acá estoy cociendo los frijoles. Y ahorita les voy a mostrar lo que yo le voy a poner a esta sopita. Mi sopa yo le voy a moler 2 jitomates rojos, 1 pedacito de cebolla, 2 dientitos de ajos. Esto está partido. Yo les quito el pedacito que tienen porque muchas personas dicen que es lo que te provoca como así como agruras, según. No sé si es cierto, pero así me dijeron. Y pues aparte está feito. Y aquí está un poquitito de comino. Y le voy a poner este brócoli y unas espinacas que tenía en el refri del domingo. Hoy es jueves, así que si las dejo para más tiempo, pues se me van a echar a perder. Entonces se lo voy a poner porque quiero algo como así, como que se sienta ligero, con hierbitas y todo, con verduras pues. Ahí está. Entonces esto lo voy a moler para ponérselo a la sopa ya que esté bien doradita. Ahí se está dorando la sopita. Me gusta que salga bien doradita porque si no después sale toda pajita, según yo pues. Sí sale pajiza. Así que mejor la vamos a hacer doradita, bien doradita. Y acá traigo todo molido. Miren. Y ya que está hirviendo el jitomate molido, le voy a agregar el resto del agua. Así es como yo la cocino. Que se cocina. Bien, chicas, aquí está el platillo de entrada y también yo creo que va a ser de salida. Aquí está un platillo bien nutritivo. Ya me han dicho que ya me vas a sentar un poco. No. Acá están las guajolotas que me mató el pollo. Otras están reposando ahí escobijaditas porque está frío. Están reposando su sudorazo de limón. Yo aquí tengo agua con limón, puro limón nada más para estar tomando en el resto del día. Miren, amigas, alguien dice, una señora. Me gusta su comentario, se ve que está en buen plan, que deberíamos de regalar los limones aquí a los vecinos. Miren, aquí los vecinos, gracias a Dios, la mayoría tiene su árbol de limones. Ahorita está la tirazón por todas partes. Y yo les digo, agarren limones. Y pues si no agarran, pues ya les digo, porque tienen, ellos tienen. Todos tienen, gracias a Dios, limones. Una vez yo fui con mi hermano. Y ellos ahí, sus suegros, tienen muchos palos de mangos. Y cuando llegué yo, estaba el tiradero de mangos. Y yo dije, qué pecado, junten esos mangos. Dice, pónganlos ahí, guárdenlos y todo eso. Pero el que tiene, pues ya no come. ¿Qué quieren? Y les digo, aquí la mayoría de los vecinos tiene su árbol de limón. Y donde quiera está la tirazón ahorita. Y yo les digo a los vecinos ahí, pasen. La otra vez pasó alguien desconocido, ¿verdad? Ajá, aquí pasó un carro. Ajá. Y sí, juntó mucho. Sí. Llévense los que quieran, hija. Sí, les dijimos, llévense todos los que quieran. Así que gracias por su comentario. También les digo, me gustó, sí tienen razón. Pero pues, así es. Entonces, ahorita vamos a ver a esta familia. Vamos a ver qué más se les ofrece. En esta casa ya no vamos a comer tortillas porque ya estamos bien pasados de buenos. Entonces, pues va a ser pura sopita. No se puede. Es pleno diciembre. No se puede. Anoche estábamos en la fiesta y había tanta comida buena. Y le digo, y a fuerzas quieren que uno no come. Ahorita es imposible uno ponerse a dieta. ¿Qué me llamas? ¿Qué te llevo, viejito? Te llevo unos tacos. ¿Dónde te espero? En la casa. Michelle, luego que me fui, me encargó tacos. Comida. Y le dije, pues ahorita voy a tardar, le dije, porque pues me vengo llegando. Le digo, pero allá arriba hay harta comida. Y dice, tráiganme, que le traigo unas órdenes, pues. Traje 3 órdenes. Dije, ¿para que comieran ahí?
Y llegué y ya estaba dormido. Les hablamos y no respondieron, pues. Y dice este... Sí, pues. Y dice este Paquito, dice... Paquito venía conmigo, fíjate. Y dice, no, pues dame los tacos a mí. Le dije, no, me los encargó Michelle. Y él pues venía de Bejuco, ¿sí sabes? Y dice, Pollito dijo, no, dice, al rato se levantan a comer. Le dije, sí, yo sé. Eran como las... Locas, locas, nos subimos, ¿verdad? Pasaba de las 11. Y que oigo, luego oigo a mi guachi cuando anda por ahí. Y, pero le dije, los tacos a la barrita. Parece ratón. Y luego dice, este, ¿estos tacos de qué son? Le dije, son tuyos, cómetelos. Le dije, dice, ¿mi pa dónde está? Le dije, no, no está, le dije. Y sí se los comió. Se quedó en la orden. Colabora para la mar. Ay, si le da hambre de noche, ¿verdad? Morretón. ¿Has escuchado tú, pues? ¿Cuándo se mete? ¿Cuándo sube? ¿Verdad? Él no sube, por eso debemos de tener comida siempre allá arriba, porque pues ya sé que mi guachi come de noche. Ay, me quemé los hocicos. ¿Te quemaste los hocicos? Bueno. Entonces, ¿qué, Marifer? Ahí está, provechito. Gracias. Ahí está mi hija, Vivi. Saludos. Y aquí están las inyecciones. Dice que estas sí son buenísimas, sí, para la gripa y la tos. Se llaman Ceftriaxona. Ceftriaxona. Aquí está. Hicieron tres inyecciones. Y estas son dos inyecciones nada más, ¿no? Uh-huh. Una botella para compuesto, acá. Sí. Ok. Y aquí está la caja que me trajo más. Dice que tiene más ropa aquí. Le digo que Maricruz estaba bien contenta con la ropa que le regalamos. Es short, ¿dónde pagó? No, esto sí. A ver. Este short es de pollo. Sí, y aquel azul. No lo vayamos. Ahí en la casa. No lo vayamos a regalar. ¿Cómo está bonito este? Sí, los dejó ahí en la casa. Ese pollo tiene tanta ropa. Nada más que este, siempre se anda poniendo las mismas garras. ¿Está como yo? ¿Verdad? Ajá. Vamos a ponérselo aquí. Así que este, pues, está bien cómodo, un poquito sexy, ¿verdad? Pero, ¿tú cómo ves? Ya puedes tocarme las cosas, ¿verdad? Y tiene la B de Berta. ¿Cambias tú? Dicen que tiene la B de bonito. Dicen que no se debe de vestir para su marido, según, pues, según las estadísticas. Yo creo que ya, peinado, yo creo que ya te dijiste y ya caducó. Un buen peinado, un buen maquillaje. Tiene la B de bueno, bonito, barato. Ajá. O sea, quiere decir que estás buena, bonita y barata. Sí, ¿no? ¿O cómo? No, estás mal, ¿verdad? No, no estás mal. ¿Qué tal? Está bien. Que no te preocupes, hay otras mejores. De todo hay mejor. Ajá. Ay, doña. Ay. A mi amiguita le gustó. ¿Qué tal? A la mera. ¿Te miras diferente? ¿No te pusiste faja, viejita? No. ¿No te sacaste las tripas? No, no, no te pasa nada. A la mera, mira. Te miras media buena, no te había puesto cuidado. Después es que lo que tienes no lo aprovechas. ¡Ay, bárbara! Mira. Quedó bien, ¿no? A ver, date para allá, date para allá, date para allá. Muy cambiadita en la casa, un cochinero. No, lo estoy probando. Esta ropa que le regalaron a mí, mi... Wow. Y lo miré así y dije, ¿qué va? Mira, mira. ¿Y de qué son? ¿Y con zapatos? Mira, mira. A ver, date la vuelta. Manda nachos. Wow. No me le faltan las nalgas. Es que, wow. Sí, te queda bonito. Pues sí. No tengo nada. Pues sí, amiga. No. Ah, a ver. Acá, bonita. ¿Está bien, doña? Sí. Muy pronto mirarán a doña Berta con este vestido paseando en Bejucos. A ver, sacame la foto, comentáselo bien. Ok. Por eso dicen que lo que otro no quiere, lo que uno no quiere, para otro es un tesoro o algo así, ¿no? Lo que uno no quiere, otro lo está deseando. Ajá. ¿Me estás diciendo que lo que no, yo no quiero?
lo que yo no quiero, alguien más lo puede decir. No, Vivi, ese vestido pues no le quedaba. ¿Qué pasó, doña Berta? Cámbiamela. Cámbiamela. No, está bueno, doña Berta. ¿Cómo ven, chicas? ¿Ustedes cómo ven? Me gustó el color, ¿eh? Ya con una cajita o algo. Unas trampas de las mujeres que usamos. Uh-huh. Unos calzones de esponja. No tengo, ¿verdad? Pero me va a costar comprarme unos. Se usan mujeres. Por eso, porque ya cuando las miras con otra ropa, dices tú, pues, ¿qué pasó? Esa no es la que yo conocí en el baile o en la fiesta. O a una se le quedan las nalgas ponchadas ahí. Corazón, hoy le canto al Señor, al saber que por gracia bendita, soy el hijo de un rey. Mi padre es Jehová. Orgullo lo digo, no soy pobre y lo grito, soy el hijo de un gran rey. Mi hogar es celestial.